We'll be right back.
onda, gente? Buenas tardes, ¿cómo están? Volvimos a aparecer en el canal. Ya hace unos cuantos días que no teníamos aparición haciendo algún video, entrenando. Así que acá estamos de vuelta. Pero esta vez estamos de vacaciones, estamos en Chile. Ahora paré un rato a la sombrita porque agarré la ruta principal, la 5 Sur, y salí para abajo justamente. Ay, son como las 5 y media de la tarde. Está terrible el calor. No hace tanto calor, pero lo que pasa es que en el asfalto es tan grande la ruta que y pasan los camiones fuertes con tanto motor caliente, te hace transpirar quieras o no. Aparte, todo el camino es subida, 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 no la corta nunca. Si te gusta la subida, Chile es el paraíso de los ciclistas, por lo menos desde de donde estoy yo para el sur. Nosotros hace unos días hicimos fuimos para el sur, hicimos casi 300 kilómetros y es todo subida, 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 sube, baja un poquito y vuelve a subir, te cansa y te tortura. Ahí viene un colectivo. Así que bueno, salimos a rodar un rato, ya hicimos algo de 20 kilómetros, más lo que salimos desde la casa hasta la ruta que está para el lado del campo. Llevamos como 25 kilómetros más o menos. Así que ahora en un rato vamos a pegar la vuelta, vamos a descansar porque estamos transpirando. Hace mucho calor, estamos transpirando, vamos a descansar y vamos a pegar la vuelta. En el título dice, Chile es el paraíso ciclista. Si te gusta la subida, de donde estamos nosotros, que es Mapfil, o de Valdivia, que es más conocido para el sur, es un espectáculo para andar. Y eso nosotros estamos en la ruta. Los caminos que están adentro son un lujo todavía, pero son muy cerrados, tienen curva y contracurva muy, muy juntita y no tenemos banquina para andar. Ahí es más complicado. Pero bueno, hoy nos tocó salir para el sur, que queríamos salir un rato. Mañana vamos a ver si salimos para el norte. Tenemos una salida planeada, pero vamos a ver si mañana se nos da hacer esa vuelta. Así que bueno, vamos a descansar un ratito y después seguimos. Aprovechamos la paradita y nos pusimos a hacer una videollamada con mi papá, que está en la Argentina, así que estábamos charlando. Justo ya manejando, así que le tuvimos que cortar. Pero de acá no creo que se vea. Pero ahí atrás está la ruta principal. Esa es la 5 Sur. Para aquel lado está el sur. Atrás de todas esas montañas, para aquel lado, para atrás está el mar. Mañana vamos a ver si vamos a comprar algunos pescados. Vamos a ver si mi señora me acompaña en el auto, ¿no? Pero la idea es esa. Miren qué nave que apareció acá. Tiene unos autos espectaculares, tiene una cantidad de autos, unas marcas impresionantes. El que quiera acá puede acceder a un auto, si tiene un trabajo estable y puede demostrar que tiene ingresos, puede acceder a unos autos pero impresionantes. Nosotros estamos años luz de lo que tienen ellos acá. Vamos a empezar a volver porque tenemos mucha subida para aquel lado también. Y para que no se nos haga tan tarde, vamos a arrancar despacito. Un poco más allá, cuando haya sombrita, vamos a parar a charlar y mostrar el paisaje.
a ser difícil hablar acá porque hay mucho tránsito, como pueden ver. Pero bueno, vamos a ver si se escucha algo. Como pudieron apreciar, como se puede apreciar, esta carretera va de norte a sur del país, acá en Chile. Y está pero plagada de camiones que llevan madera para arriba y para abajo. Impresionante. Ahora estamos justo a mitad de una subida. Y quería parar a mostrarle cómo es la ruta esta. Tiene 6 carriles. 3 que van para el norte, 3 que van para el sur. Para el sur, pero 2 son para uso de los vehículos. Y esto que estamos ahora es la banquina. Pero la banquina es tan grande como uno de los carriles de la ruta, así que los camiones pasan a 3 metros, 4 metros nuestro. Nosotros entramos al país a esta ruta de Temuco para arriba, como 150 kilómetros. Y fuimos hasta Calbuco nosotros, de donde estamos, y debe ser unos más de casi 600 kilómetros, y la ruta es así como están viendo ahora. Se puede andar en bicicleta de ruta, pero espectacular, es un lujo. Ahora en un rato más vamos a salir de la ruta y le voy a mostrar el camino, los caminos interiores serían. Van a ver qué diferencia hay con la ruta. Ya salimos en la ruta 5. Gente, ese cartel que dice pare, cuando anden en auto y pidan uno, tienen que parar, porque si no es un quilombo. Pero bueno, ya salimos de la ruta 5, ahora estamos entrando en los caminos vecinales, digamos, las rutas más chicas. Ahora van a ver la diferencia entre la ruta grande, que tiene mucho, es ancha la ruta de por sí, y la banquina es enorme. Y
Y ahora ya estamos entrando a la ruta secundaria. Vamos a ver cómo está. Como pueden ver, así está la ruta. No tiene, casi no hay banquina para los vehículos. Y para andar en la bicicleta está muy sucio. Aparte, los arbustos llegan muy, muy afuera, te pinchás todo. Ya estamos por terminar. Terminando, gente, espero que les guste el video, espero que les guste la ruta chilena, los verdes sobre todo. No dejen de suscribirse al canal, denle like y compartan. Nos vemos en el próximo video.